el València s'ha guanyat per, per mèrits propis estar en, en, 8, en, anys de, de final i ara pues, tindrà que, que guanyar-se, pues, eh, passar davant d'Atalanta, eh, estar en esquarts. Crec que eh, la Champions League és una de les millors competicions del món, per lo que no hi ha rival que no, que no te les coses difícils. És un equip que, que sap utilitzar les seues armes, que trau molt de rendiment, ja, bueno, ja, ja vam veure així, aunque era un partit amistós, que és un equip molt incòmode de jugar-li, i va ser una eliminatòria complicada. També pues, eh, nosaltres eh, tenim les nostres armes, eh, tenim una, una identitat clara de xoc i crec que, que podem fer les coses bé i si, i si les fem bé podrem estar en quarts. Tenim un partit més en el que tenim que confirmar les bones sensacions de les últimes dues setmanes, continuar en això, intentar portar-nos els tres punts, encara queda molt per a, per a l'eliminatòria, Pero bueno, sí que, sí que es de es que el equipo ha demostrado que en gran escenarios se ve se mund y bueno, pues nosotros tenemos que, que seguir potenciando eso. Seguro que ellos están preocupados, les toca un, un primero de, de grupo, un equipo que, que está demostrando como te decía que en, en las grandes noches eh, se viene arriba y bueno, saben que, que seguro va a ser difícil, difícil para ellos también. En Amsterdam fue una locura cuando, cuando salimos al campo y y, y oír toda esa gente, la verdad que te da una, una muy buena energía, una muy buena vibración antes del partido, y, y la verdad que, que esa sensación la, me acuerdo de ella. Y bueno, seguro que, que en San Siro, al salir a calentarse, será la misma. Ese es nuestro objetivo. Eh, cuando hablamos de crear un equipo con identidad, un equipo ganador, eh, al final es eso: es ir dando pasitos firmes. Eh, poco a poco, pero que sean firmes, que el equipo esté fuerte, que dé un paso seguro y yo creo que estamos en ese, en ese camino, en esa solidez y bueno, vamos a afianzarnos ahí y, y yo creo que es el rumbo que, que debemos de tomar. Sí. Todos nuestros esfuerzos, toda nuestra mente está centrada en prepararnos para, para el partido del sábado. Creo que, que lograr una victoria pues eh, reforzaría mucho todo el trabajo este que venimos haciendo, el esfuerzo de del sábado. Va a ser difícil porque ellos tienen un buen equipo, un equipo complicado de jugar, pero bueno, nosotros tenemos que, que mentalizaros y prepararnos para, para traer los tres puntos.